Muy buenas noches, bienvenidos. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola Beto, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro norte entrerriano y la gente. Hoy será una noche a todo chamamé de los pagos de Curuzú. Cuatía nos visita Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé. Y lo recibimos con un aplauso, ¿eh? Eso, Granja San Antonio. Cuando bailo chamamé, una guaina me acompaña. Entre vuelta y taconeo le voy llevando al compás. Unas copas ya tomé y estoy contento de más. Voy con el ponchillo a la racha por si lo quieren pisar. Sabido que no soy fija cuando empiezo a zapatear. Las noches curuzú cuateña, una serenata con voz de acordeón. Es que andaba suelta por los callejones el alma bohemia de Don Tarragón. Granja San Antonio, esa barra amiga, fue siempre refugio de aquel corazón. Y una vaina hermosa, Juanita Iturriaga, le inspiró los versos a aquel trovador. Se fue para siempre aquella serenata, se fue para siempre la voz del cantor, pero queda acaso permanentemente Granja San Antonio en mi corazón. Presentación, Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé. Los amigos de Curuzú Cuatiá, estamos por Canal 4, por T5 Satelital, por AM940, Radio Chajarí, por 107.7. Así es. Y es una alegría recibir a estos amigos de tantos años, ¿no? Acá en nuestro estudio. Así que los vamos a saludar. Pero como corresponde, Antonio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, Beto, buenas noches, Marisa. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Igualmente. Estamos viniendo incluso cantidad, así como dijeron, y queríamos compartir también con su público, su oyente y todo. Bueno, y para nosotros es una satisfacción recibirlo todos los años y escuchar esta música tarragocera que de alguna manera ubica a Curuzú Cuatiá como el maestro tarragorroso, y ustedes son los que siguen esa carrera con ese estilo, ¿no? La verdad que sí, es que el maestro es un sinmillero de músicos, ¿no? Y bueno, ¿cuántos tarragoceros que hay, no? Incontables, en todos lados no hay tarragoceros, así que impresionante. Y bueno, nosotros estamos siguiendo la huella del maestro, queriendo seguir la huella del maestro. Y que es como un símbolo de Curuzú Cuatiá también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿vamos a seguir? ¿Pero cómo no? Por supuesto. Gente Toro.
de Mario Emiliano Medina, eso. Toro, Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé. Bueno, Antonio nos va a presentar a los integrantes del conjunto. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, como siempre, la segunda acordeón, Cacho Pascua. Hola, bien, Cacho. Bienvenido. Buenas noches. En las glosas, Franca Araujo. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Después le tengo a mi compinche de hace muchos años, Jorge Perichón. Jorge, bienvenido. Bueno, acá tenemos un prestado. Está colaborando con nosotros porque justamente el bajista nuestro está con problemas de salud. Entonces teníamos que recurrir a mi amigo Freddy Benítez. Hola, bien, Freddy. Bueno, no sé quién me va a presentar a mí porque no me puede presentar solo, ¿no? Nosotros. Ah, bueno, por favor. Vamos a presentar al amigo Antonio. El director. Por supuesto, más de 20 años con la música de corriente, más de 14 discos grabados y recorriendo el país. Siempre con el estilo del maestro Tarragó, en acordeón y dirección, Antonio Taibo. Son los aplausos para Antonio. Y vamos a seguir musicalmente con ellos, han preparado ahora De Cañete, marca Clarín. Alzado, no lo atajó, no alambrado ni de marca San Martín. No conoció melladura de la punta del gavilán, que con tan solo una chairada queda su hoja afilada, ya lista para lonjear. Se fue de punto al corneta, que se le metió hasta el mango. Si se habrá metido hondo, que comenta lo del fondo. Hasta hoy está sangrando.
Cañete Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé. Así es, y nos estamos yendo del mes de, claro, de agosto. El miércoles que viene, ya para despedir agosto, el mes de nuestra patrona, estará Magdalena Otamendi y sus músicos desde Federación. Tito el día de Santa Rosa de Lima. Claro, tiene razón. Santa Rosa de Lima, que en la provincia de Entre Ríos tiene como patrona a nuestra ciudad, a Federal y a Villaguay. Y bueno, estaremos de gran fiesta. Ya comenzamos. De gran fiesta. Ya estamos con la novena de sí, Santa Rosa. Sí, sí, es cierto. Un saludo a toda la comunidad de Santa Rosa. Y para inaugurar el mes de septiembre, en nuestra propuesta de los miércoles estarán los hermanos Gote desde Bobril. Muy bien. Y para que el chamamé no se agote. Claro. Bueno, y les recordamos que este fin de semana en Villa del Rosario vamos a vivir una nueva edición de la fiesta provincial de la mandarina, la que segunda. Se ha agrandado muchísimo, ¿no? Sí, son con la expo dinámica, almuerzo, fiesta durante todo el día en Villa del Rosario, los saludamos a ellos. Y con muchos músicos. Claro, ¿no? Vamos a estar, si Dios quiere, el fin de semana con el Multimedios. Y también coincide este fin de semana, Beto, con el Encuentro Coral Termal en nuestra ciudad. Es la décima cuarta edición. Décima, ¿no? Sexta. Décima y sexta. Vos sabés que son 8 coros invitados y con los 2 anfitriones, 10 coros, entonces, dando la bienvenida a todos los coreutas que dicen sí a esta propuesta en nuestra ciudad. Viernes y sábado en el gimnasio del Colegio San José y el domingo la misa a las 11 de la mañana en Santa Rosa de Lima. Así es. Y luego se van a las termas para el cierre del encuentro coral. Termal Coral Ciudad de Chajarí, ¿no? Claro. Organizado por el Coral Cantiamo de nuestra ciudad. Ellos son los anfitriones. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar un temita más, ¿le parece? ¿Uno más? Antes de hacer la primera rosa. ¿Cómo no, Antonio? Un amigo que se encuentra presente acá. ¿En la plantilla? Sigue siendo nuestro representante acá en Chajarí, el señor Romerito. Sí. Y también a las señoras que están presentes. Y también allá en la cabina de transmisión, a los claro chupacabras que, sí, que están ahí. Bueno, un abrazo para todos. Y para Aníbal Perdomo, que está por allí, te mando. Roberto Aníbal está en el AM. Estudio de AM940. Sí, podés mandarle un saludo porque está. No, está, por supuesto, un abrazo, estamos, Aníbal. Estamos que, transmitiendo. Porque si no se van a enojar, ¿eh? Bueno, muy bien. Claro, vamos a escuchar Ciudad de Mercedes, de Ferradas Campo. Yo que canté las costumbres de mi provincia gloriosa, que defendí con mi glosa el arte del guaraní. Yo que larré la bravura de los tapes de mi tierra, no quise pasar por alto la inigualable belleza de la ciudad de Mercedes, la perla del Tarahui. De mis quereres.
ciudad de Mercedes. Eso, de Ferradas Campos y Montenegro, Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé. Primera pausa, ya regresamos. D-Box te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, TuTV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. D-Box sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? D-Box. Un servicio exclusivo de tu cable operador. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Viviendas prefabricadas La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas La Familia, Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís D-Box, elegís ver más. Atención Chajarí, ¿querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0, podés pedir los megas que quieras, con Wi-Fi incluido y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consulta en Multichajarí, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Y seguimos en Norte Entrenero en la Gente por Canal 4, por T5 Satelital y por nuestras emisoras. Y más de 600 canales en todo el país, en 14 provincias. Gracias por acompañarnos a través de la radio, de la tele. Gracias por la fidelidad en estos 22 años del programa en la tele y 35 años con la radio. Muchísimas Antonio gracias. Taibo, su mensajero de chamamé, para contratarlo, el teléfono es 03774 15537 207. Ahí está en pantalla.
Y si no nos llaman a nosotros, nosotros lo ponemos en contacto, claro, con Antonio. El WhatsApp de la radio 547-542, estamos todos los días. Claro que sí. Vamos a escuchar ahora un tema que pertenece a Atilio Taboada. Blanca acordeón correntina. Lo escuchamos. Rodando nuevos caminos, hermano de un correntino que te supo cobijar, fuiste su amiga y consuelo en su largo trajinar. También le diste tibieza en pasaje de su vida y está siempre madrecita con su nota estremecida. El cielo te bendice, Tarragón. ¿Quién fue tu dueño? Blanca acordeón correntina, sigue viviendo tu sueño. Del chamamé, nuestro norte, entrarriano y la gente. Qué manera de bailar, ¿eh? Se fue a tomar, sí, un trago de agua. Me fui a bailar y me cansé. ¿Qué se demoró? Se me cansó la dama, se me fue. Se demoró. Lo llevó. Muy bien, estamos aquí. Estaba entretenido bailando. Está de más linda esta chamamé. Bueno, pero baila acá en la pista, no se me aleje. Le mando un saludo a Jorge Borghello, que nos está viendo en Cerrito, en directo, en vivo. Gracias. Un lujo, dice. Bueno, cariños a Jorge y a todos los televidentes, ¿eh?, desde donde nos acompañen. Decíamos, el próximo miércoles estará Magdalena Otamendi. Al miércoles siguiente estará... Una chica con gran futuro, ¿eh? Tiene razón. Muy buena cantante. Muy buena. Y los músicos que trae, que la acompañarán. Excelente. Van a estar en la fiesta de la mandarina. También, tiene razón. Este fin de semana. Luego estarán los hermanos Gote de Bobril, estará Pablo Macit y Juan Emenejer, estará el acople de Concordia. Un lujo este grupo también, por primera vez en nuestro norte entrerriano y la gente. Un lujo es el tema que viene. De Pedro de Ciervi. Dedíquelo si quieres. ¿Lo van a dedicar? Este tema quiero dedicar al señor intendente de Villa Rosario. Ah, muy bien. A Gustavo Sandoná. Que no se olvide decir a Gustavo Sandoná. Gustavo Sandoná. Porque habíamos hablado, me dijo que me prometía que teníamos que estar este año, el año que viene, ¿no? El Festival del Inmigrante. Ah, bueno, pero. Que se hace en Villa Rosario. Sí, falta. No, que no se olvide. Ahora es el de la mandarina. Claro. Después el de la fiesta del inmigrante. Ah, ¿después? Sí. Claro, después. Este año. En enero. Sí, claro. Ah, falta poco. Recién empiezan las fiestas, Antonio. El Campiriño, de Pedro de Ciervi. Me llaman el Campiriño porque he visto como quiero. Bien a luz mi sombrero cintillo ancho y barbijo.
unos bordados prolijos hacen juego en mi corralera, y soy feliz donde quiera debajo de este amplio cielo, que forma con mi pañuelo el color de mi bandera. Esta noche estoy de fiesta, además es fin de mes. Mi guayaca tengo llena de 150 y da 10. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta mientras bailo chamamé. Esta noche estoy de fiesta, además es fin de mes. Mi guayaca tengo llena de 150 y da 10. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame. De la platea, oyentes y televidentes, de Pedro de Ciervi, el Campiriño. Y hoy tenemos los regalos, como siempre. Agradecemos obsequios de calzados Rodi, ya que estamos con ese plano de Julián. También agradecemos a Florería San Antonio, son flores naturales. Muchas gracias, en cualquier época del año. La Joyita también envía obsequios, Cala Boutique. Y sí, abrimos el plano, vamos a agradecer a Wanda Decoraciones esta hermosa escenografía que nos acompaña durante el 2018 y estos hermosos sillones de Escatolaro Hermanos, el 9 de julio 3045, Chajarí. Que nosotros embellecemos. Y que son aguantadores. Bueno, saludos a Jorge, ya nos dijo que está, ha escuchado el tema que le hemos dedicado. Que le dedicamos. Ya hace rito. Muy bien. Y bueno, en todas las ciudades donde nos están mirando, que sabemos que hay mucha gente que le gusta el programa. En todas las provincias, claro, de nuestro hermoso país. El chamamé está impuesto en todos lados, ¿no es cierto? Tiene razón. Así que vamos a escuchar Guayquilaró Orilla, de Cañete y Estigarribia. ¿Todo preparado? El amigo Perichón, ¿quiere saludar a alguien? Jorge, ¿no? ¡Vamos! Cazando nucias y capibaras entre guayabo y virarón, he soportado miles de heladas y cortaduras de pajas bravas en tus orillas, Guayquilarón. Mil peripecias por la provita, porque el boliche llamó un burú, y fue galleta pero arecoa, manta de carpincho y taguaripola, ya me remedian para vivir. Thank you.
Guayquiloró, orilla de Cañete y Astigarribia. Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé llegan. Saludos, mensajes, dice. Saludos a los compoblanos de parte de Tatín, Braulio y familia. Muy bien. La familia Rosa. Muy bien. Cruz Ucuateño. Claro. Que viven en San Jaime. En los pagos de San Muy Jaime. Bien. Vamos a hacer una. Un abrazo, Tatín, para vos, amigo, y para tu chico también. Para Braulio. ¿Anda bien el Julián? Sí, anda. Anda muy bien el Julián. Un balazo, como dice una bala. Sí. Qué lindo, ¿no? Y aparte bueno. Tiene un estilo muy particular también. Del maestro Montielero ese. Claro, exactamente. El maestro Montielero. Exactamente. Es cierto. ¿Y quién lo ha guiado, además del padre? Entre otros, Jorge Buenaga, que también tiene un estilo montielero. Sí, y, sí. Y Braulio, en realidad, ha sido un muy buen alumno, ¿no? De su papá. Y... Bueno, vamos a escuchar un temita o le pedimos a Marisa que no. Sí, bueno, cómo no, les cuento, para agradecer. Cómo no agradecer la ropa, agradecer el peinado. Lo que luzco, gracias a Dantuan, Karina Peñalosa por el brushing. En los cabellos, muchísimas gracias. El color tabaco que se usa y mucho. Miren qué bonitos estos aros, son unos cubanos de la joyita. Me encantan, al igual que esta gargantilla en plata facetada. Súper delicada, muy pero muy linda, original de la joyita. Combinando también con la pulsera que luzco en esta otra muñeca. Miren lo que es. Pueden quedar muy bien con una dama, con este obsequio de la joyita. Un reloj. Original también, siempre de la joyita, los anillos que luzco. Me voy a sacar este porque es el clásico Bulgari que tengo en uno de los dedos, en este caso en el meñique lo coloco. Precioso el Bulgari en plata y si lo hacemos girar es en dorado. Precioso, muchas gracias a Ana Colombo que nos da la opción de lucir de dos maneras diferentes, de acuerdo a lo que elijamos, el plateado o el dorado. Gracias Ana Colombo por los obsequios que envían. Miren lo que es esta camisa de Cala Boutique en verde, con detalles en plateado en el cuello y donde prende. Muy, pero muy canchera, muy linda la camisa. Y un cigarette en color negro con, ahí lo ven, bolsillos laterales, muy canchero además, en todos los talles. Gracias Cala Boutique por este hermoso pantalón. Y miren lo que son los zapatos, Bercal. En color negro, súper elegantes y además cómodos. Rodea los pies de la familia. Muy bien. Muchas muy gracias. Bien, muy bien. La vueltita para los mensajeros, por favor. Faltó la vueltita. Ahí va la vueltita para los gracias, mensajeros. Gracias. Claro, no puede faltar. Tienen razón los mensajeros. Y en los mensajeros los curuzucuateños. O sea que en mi tiempo a esto se le decía pantalón, ¿ahora cómo se le dice? Cigaret. Cigaret. Cigaret, un pantalón, cigaret o chupín, claro, el cigaret. Muy bien. Vamos a escuchar ahora Portate Bien, Hermano. ¡Eso! De Ramón Santín. Que este vamos, tema Antonio. Se lo dedicó a su hermano José. Ramón ya está escuchándonos allá en alguna estrella. Sonriendo. Se lo dedicó a su hermano José cuando estaba haciendo el servicio militar. ¿Verdad que es importante, no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer este temita de... Muy bien. Vamos. Escuchamos. Hermano, no tanto seco que cumple con tu deber.
para Antonio Taibo y sus mensajeros. Portate bien, hermano, de Ramón Santí. Última pausa, ya regresamos con Norte Entrerriano y la gente. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acercate a nuestras oficinas. Pablo Estampa, 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días. Revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas, La Familia. Moreno, 2033. O teléfono 03456-420-186. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Atención, Chajarí. ¿Querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0. Podés pedir los megas que quieras, con Wi-Fi incluido y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consulta en Multichajarí, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Bueno, vamos a cerrar el último bloque. Vamos a escuchar dos temas, hacemos el sorteo de los regalos y luego cierra el amigo Antonio Taibo y sus mensajeros de chamamé. Antonio y sus mensajeros ahora van a interpretar. Nos dicen que hace cuántos años falleció. 12. Hace 12 años. 12 años. Falleció Ramón Santí. Hoy se conmemora el 12º aniversario del fallecimiento de Ramón Santí. Así es. Que fue, recibió un homenaje. Su velatorio fue en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Paz, porque era un hombre que tenía un ángel especial, subía al escenario y cautivaba a la gente. Así simplemente es. Con música tarragocera y un estilo propio que gustó mucho y además enseñó mucho el acordeón a muchos gurís.
La verdad que no sabía, pero bueno, le rendimos homenaje al mismo tiempo, no nos claro. Pero claro. Era un hombre muy popular en La Paz, muy en Feliciano, sí, acá en Chajarí, en Chajarí, en Federal. Bueno, vamos a escuchar desparramando las calchas de Cañete y a Curuzúcuatiá. Se complica. Caerse las bajeras, fue la cinta, las verijas, y al arrastrarse el gateado, deja por todos lados, desparramada las pilchas, igualito en el boliche, después unas cuantas cañas, poncho y pasta la rata, un lado sin alpargata, perdí todita mi calza. Cuatía. Hace ya tiempo es en tus calles, como buscando una nueva luz, pero la ausencia me ha enseñado que solo encuentro lo que he buscado en tus barriadas, mi Curuzú. Tu antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, y aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo nos apartó. Vengo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, supo el beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca y Agua Rincón, tu bravo barrio del centenario, lo llevo dentro del corazón. Ahora
vamos a hacer el sorteo de los regalos. Cómo no, agradecemos el saludo a Antonio Bukojevich, que nos mira todos los miércoles desde Vera Santa Fe. Gracias, ¿eh? Muchas y a gracias. Él, a todos los santafesinos. Bueno, a ver, tengan los números a mano. 341, primer regalo. 341, a ver quién lo tiene. 341. A ver. ¿Quién tiene el número 300? ¿Otro? 349. ¿Y el 341 apareció? Ahí está. Muy bien, felicitaciones. Obsequio gracias. De Rodi. Gracias, caballero. Gracias por venir. Muy bien, mirá. Ahí está. Hacía mucho que no venía. Bienvenido. Gracias, Beto. Gracias a vos, Romerito. Por tenerme acá otra vez. Qué bueno. Gracias. Así nos para gusta. Una alegría. Que nos acompañe. Bien, Romerito. Muy bien. 343. 343. Muy bien, Jorge. Dijo aquí el obsequio. Vas a quedar muy bien, acá la boutique. Uno más, uno más. Recuerden, este fin de semana tenemos la pre-fiesta en Santa Rosa. El sábado estará el padre Julián Cini y su grupo Naked, amigo. Muy bien. ¿Eh? ¿Estarán las cámaras de Canal 4? Sí, estaremos, si Dios quiere, todo el fin de semana y el miércoles que viene la fiesta patronal. 3.45 el último. 3.45. 3.45, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el 300? Ay, muy bien, el de acordeonista. Aquí le dejamos el obsequio. Felicitaciones. Bueno, muchachos, le queda... Si los enganchan, ustedes vayan anunciando. Creo que entran tres temas más. Les recordamos, el próximo miércoles... Magdalena Otamendi, en vivo en nuestro norte entre Arrián y la gente. ¿Y cómo comenzamos? Hermanos Gote desde Bobril. Después, al miércoles siguiente, estará Juan Menejer y Pablo Macid. Luego estará la Cople de Concordia. Muy bien. Bueno, muchachos, los escuchamos. Les gusta ver Pagata, cancha de tierra, Ocaté. Yo le voy a mostrar, chamigo, cómo baila el correntino, el jaiteba, chamamé. Que toquen un chamamé para bailar zapateando y mostrar a los corderos baila en el paro, saca la dama paisano, paseada por la cancha, mientras luce el acordeón a los musiqueros de la bailanta, paseando al compás, daré una vuelta al revés, un toque hacia la derecha, si se baila el chamamé, dale una vuelta ligero, que flame en tu bombacha, que flame en la pollera, me dona la de la dama. Llama Alicio Castillo, este hermoso chamamé. Alguna razón debe haber para que lleve su nombre. Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial, honrado a carta cabal, recto y por demás sencillo. Por eso, Alicio Castillo, te queremos recordar. Selva custodiado por los fuertes ñanduales, que asemejan ver destellos al cubrirlo el lucifón, semioculto casi arisco, custodiando su tesoro, allí vive el gato moro, el gaucho y tu saingón, y en las noches veraniegas, aprovechando la fresca, dejando pajares y esteros adentro en la población, donde cual hijo del viento el romántico bandido abre una humilde ventana y despacio en un galopón se pierden los malezales con la guaina que robó. We'll be right back.
Seguimos. Antonio Taibo y sus mensajeros del chamamé. Y ahora sí nos despedimos, ¿no? Ahora sí nos despedimos. Ahora sí, anunciar el tema. Hasta la próxima. Gracias. Buen regreso. Hasta siempre. Un aplauso para ellos. Porque muchos los queremos, estos versos les traemos de la tierra bañé. Queremos que sea un abrazo, que no lo destruya el tiempo. Es el puro sentimiento de los mensajeros del chamamé.